qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente. Han permanecido conmigo 3 días y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas. Puedes desfallecer en el camino. Le dicen los discípulos: ¿de dónde procuramos nuestro cierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díceles Jesús: 7. Ellos dijeron: y unos pocos pececillos. Muy buenos días. En este sábado escuchamos este evangelio conocido de la multiplicación de los panes y los peces. Es el Señor el que continuamente sale a nuestro encuentro. Y no solamente sale a nuestro encuentro, sino que mira y mira nuestras necesidades, mira la situación real de cada uno de nosotros, para enseñarnos, en primer lugar, que todo aquello que nosotros tenemos es un don de Dios. Y por eso es el Señor el que nos dice: oye, ¿cuántos panes tenéis? Pues mira, tenemos esto, tenemos muy poco para tanta gente, ponerlos en común, porque es un don de Dios. Y lo que nos tenemos que preguntar es: eso que tenemos, ¿cómo lo compartimos? ¿Cómo lo vamos ofreciendo también para con los demás? Y por otro lado, es como el Señor mira, y mira la realidad de las personas, él siente compasión de toda esta gente y empieza a enseñarnos a nosotros no solamente a compartir, sino a mirar también la realidad que está a nuestro alrededor. Y la realidad que está a nuestro alrededor es que necesita de este Dios. Y necesitamos mucho de este Dios para darnos cuenta de cómo nuestra vida sin Él carece de sentido y va por unos derroteros que ojalá cambiemos y nos demos cuenta de que necesitamos poner en valor, como se suele decir ahora, en valor todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha enseñado. Pues vamos hoy, en este sábado, a valorar todo lo que Dios nos da, a mirar a la gente, a mirar la realidad que tenemos a nuestro lado y a compartir todos los dones que Dios nos ha concedido. Buen día en el Señor.